Hace 30 años, los días 10, 11 y 12 de diciembre en el departamento de Morazán, cuando El Salvador vivía en una guerra civil, 5 caseríos fueron escenario de una de las peores masacres de la historia. Más de 1,000 personas, en su mayoría niños y mujeres, fueron brutalmente asesinados. Algunos de los testigos y sobrevivientes hoy cuentan qué pasó en El Mozote. En medio de las montañas del oriental departamento de Morazán, en el caserío El Mozote y sus alrededores, cerca de 1,000 habitantes vivían de la agricultura y cocinaban con leña. Al caer la tarde, la tranquilidad se vería interrumpida por la llegada del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño. Uno de los pasajes más oscuros de la guerra civil estaba por escribirse. No sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Yo oía las balaceras y todo, pero yo no entendía que si era que los estaban matando, qué estaban haciendo. Yo lo que le hacía era pedirle a Dios poderoso que me iluminara algo, pues. Entonces, y yo así que me sacaron a mí y vi después que ya las estaban matando, que tenía mis 4 hijos, ¿verdad? Tenía mi niña de pecho y mis 2 niños, mis niños agarrados de mi falda, aquí los otros 3 niños. Y ella yo no me quería dejar ir sin los niños, pues. Yo no aflojaba a los niños, vinieron 2 soldados, entre 2 soldados me los quitaron y los tiraron allá y me echaron a la fila. Y yo estaba de frente, pues, y bien clarito, la luna como el día. Yo por eso cuando está clara la luna me aflijo en veces, por ratos me recuerdo y no me pongo bien. Yo no lloraba, yo allí solo rezaba y rezaba, ¿verdad? A Dios que me diera fuerte, que me diera valor. Y decía yo, Dios mío. Y dije, ya como a la 1 de la mañana que estaban matando a los niños, porque los niños los mataron por la noche. Los gritos eran en la noche, gritaban ellos, mamita Rufina, ya los niños medio dormidos, a ver cómo, ¿verdad? Pero ellos gritaban, mamita Rufina, los están matando con balas, con cuchillos. Era la tribulación de ellos, que gritaban los niños. Y le gritaban a las demás mamás, como yo conocía a los hombres de las mamás también. Entonces yo no resistía estar ahí, pues yo quería salirme. Yo quería ver cómo me iba a salir para no escuchar más gritos, ¿verdad? Entonces pedí a Dios, a la Virgen de Guadalupe, que me iluminara y me envolviera con su manto, que yo iba a intentar salirme. Fue como cuando ya vinieron, pues sí, ya vinieron unas vacas, unos terneros, unos perros a jugar en la luz del juego de la casa, ¿verdad? Que estaba prendida. Y entonces yo dije, estos animales me van a librar la vida, dijo. Me desaté el pelo, me amarré la falda y me fui gateando en medio de las patas de los animales a tirarme a un manzanal. Cuando me tiré debajo de una alambrada, me quedé boca abajo a escuchar y yo voy a ver si hay balazos, me vieron, si no, no me vieron. Entonces yo me salí y me fui por la cuneta de la calle. Y ahí es un gran milagro de Dios, como les digo yo, después de quedar en los pies de los soldados, topé en otro soldado que estaba dormido en una piedra, sentado en una piedra, ahí estaba la piedra, hoy la han quitado, ¿sí? Y él estaba así cuando yo iba por la calle, ¿verdad? Y yo que iba aquí y él que lo vi así, yo lo que hice fue que una media vueltecita así, yo caminé más ligero y me le pasé, pues no me sintió, estaba dormido. Yendo más abajo me vieron el bulto, pues, que iba por la calle y me hicieron una gran balacera. Tiraron morteros, balazos, y yo lo que hice fue que me metí en un mayal así, porque había un mayal para abajo así, ahí me quedé pues como 2 metros fuera de la calle, me quedé abajo, panza abajo, pues sí, esperando, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios no me cayó nada, ni nada, sino decir, esperando, Dios, pues si me matan, pero yo ya corrí, y Dios mío, que me aparte todo eso. Y cabal, pues, el Señor me apartó, no me pasó nada. Después salieron corriendo a buscar lo que habían tirado, diciendo aquí iba. Y no hallaron nada. Entonces le gritaron a los demás, le dijeron, no hombre, no sean pendejos, les dijeron así la palabra. Los muertos que mataron son los que los están asustando, esos son los que les van haciendo pantalla, les dijeron. Y así fue como hice, me fui por el Magueyal. Yo no salí por la calle, no que por el medio del surco Magueyal abajo. Yo cuando salí abajo yo no llevaba ropa porque todas me la habían quitado las espinas. Solo llevaba las garritas nada más y las sandalias que no las había dejado. Entonces cuando yo bajé abajo me paré. Dije yo, aunque sea que vaya desnuda, pero yo me voy a ir. Y me fui por una quebrada abajo
que allí solo pájaros nocturnos cantaban, pues. Y yo lo que hice fue cortar una caña para andar de bordón. Una caña era la que andaba de bordón. Me fui y hallé una casita a la orilla del río, arriba de arribita del río. Y allí había una cama con cordeles, allí me tiré boca abajo a llorar. Y a llorar por mis niños, porque los pechos andaban llenos de leche. Entonces, yo no dormía boca arriba, solo boca abajo, me podía quedar un ratito. Cuando yo llegué allí, me embroqué a llorar. Y ya en la siguiente madrugada, yo no resistí el frío, pues. Quise fue a buscar una mata de jaragua y ahí me metí hasta que salió el sol. Después de eso busqué maneras de que no me fueran a encontrar. Me fui en medio de una falda, en un matón de chupa chupa, me enterré con hojas secas y allí pasé 6 días y 6 noches, ¿verdad? Que como no encontraba gente. Yo no tomaba agua, yo no tomaba nada, allí estaba, pasé pues como a los 8 días vine a tomar agua porque me encontró una señora. Estaba chorreando la leche ahí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Dónde se escondieron? Lo fuimos de regreso y veníamos saliendo, pero fuimos de regreso allí, sí. Es que pudimos cambiar porque no salíamos para nada. Sí, que iba llorando ella porque los niños se los habían, toditos se los habían matado y al marido, todo, y se los habían matado. Y veía llorando. Ah, pero digo yo, vámonos, digo yo, para donde estoy yo. Estuve ahí unos días con yo mientras la hija venía a traerla. Que la hija también no sabía dónde estaba. Pues les digo que he llorado tanto que ahora no puedo llorar, pero sí me molesta el dolor, ¿verdad?, que me queda en el corazón. Rufina Amaya sobrevivió de milagro a la masacre. Su testimonio ha sido clave para investigar los hechos ocurridos aquel 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. Cuando regresemos, los primeros en llegar al lugar de la masacre narran su desgarradora experiencia.